Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Siempre que empiezo el programa os hablo de cuál es la temperatura, cómo es el medio ambiente en esta barriada que es Vallecas. Hoy voy a hablar de qué es Vallecas, de cómo se construyó, qué pasó en la transición. Y para eso tenemos con nosotros a un escritor, un amigo, un vecino del barrio, a Sixto Rodríguez, que ha escrito la segunda edición del libro De Vallecas al Valle del Cas, otra transición. Sixto, buenas tardes. Buenas tardes, Nino. Gracias por venir aquí buenas y por reencontrarme contigo después de tantos años. Pues sí. ¿Qué es De Vallecas al Valle del Cas, otra transición? Bueno, ¿qué es? Pues en primer lugar he de decir que no soy escritor. Como muy bien, pero como muy bien pone ahí, soy compilador. Bueno, pues lo cambio, no es escritor, es compilador. Es compilador, bien. He escrito algunas cosas, algunos articulillos ahí por ahí sueltos, ¿no? Pero bien, bueno, ¿qué es este libro? Pues la idea surge de una reunión de amigos en el año 86. Pues nos juntamos allí y dijimos, joder, lo que hemos vivido todos estos años, desde la muerte del Paquito hasta aquí, nos pareció lo suficientemente importante y necesario, en alguna manera, poder transmitir lo que había sido este barrio en ese tiempo. De esa idea, bueno, pues yo cojo el testigo y nos ponemos a trabajar en este libro. Lo primero que he de decir es que este no es un libro mío ni de nadie, es un libro coral, es de mucha gente. Para que os hagáis un poco una idea, el método que se siguió para hacer el libro fue recoger testimonios escritos de ellos, en algunos otros casos los habíamos sacado de revistas, etcétera, de gente que había vivido en el barrio esos años en diferentes ámbitos, en los que está dividido el libro, ¿no? Desde movimiento ciudadano, política, cultura, juventud, nuevas formas de organización de la juventud, en el capítulo llamado ecopacifismo, y el último capítulo, que es, digámoslo así, es un poco lo que recoge, o es el compendio de todo, que sería De Vallecas al Valle del Cas, esa transición, cómo se produce. Entonces, de todo ese material, que fueron testimonios de gentes muy variados, que ahora, pues, si queréis, podemos ir comentando, y de otros materiales que fui recopilando yo a lo largo de esos años, que me dejó gente, pues todo eso lo metimos como en una coctelera, y apareció pues este libro, que se hizo. En aquellos tiempos nadie tuvo ningún interés en sacarlo, ni las autoridades locales, ni ninguna editorial, ni nada, y el libro pues se queda aparcado ahí hasta el año 2001, en el que presento una ponencia en las jornadas estas de recuperación de la historia de Vallecas sobre el libro, y a raíz de esa ponencia, pues los amigos, tío, tienes que sacarlo, hay que sacarlo. Y en el 2002, pues lo trabajamos, y a principios de 2003 aparece el libro. El libro, en un año poco más, se agotan las dos tiradas que tuvo la primera edición, 2.000 ejemplares, y desde entonces estaba agotado. Cuéntanos, luego hablaremos de cultura, del mundo ciudadano, ¿cómo era el movimiento político, cómo era el movimiento en los últimos años del franquismo y los primeros de transición en Vallecas, que tiene propia idiosincrasia? Bueno, son años desde la muerte de Franco, esos primeros años, hasta las primeras elecciones generales en el 77 o las elecciones municipales del 79, son años en todo el país de una gran ebullición política. En nuestro barrio, ¿qué vamos a contar? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Pero a los oyentes quizás no lo sepan, ¿no? Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta un factor clave en estos años a la hora de entender Vallecas y entender la transición: el papel que juega la juventud. Tenemos que tener en cuenta que en esa época es cuando se hacen jóvenes lo que se llama el baby boom. En aquellos tiempos, cualquier familia de este barrio, lo más normal eran 4 o 5 hijos. Entonces, la cantidad de gente joven que había, pues era ingente, ¿no? O sea, el barrio era un barrio con mucha problemática social. Hay que tener en cuenta que todavía existían las chabolas de Palomeras, del Pozo, etcétera, miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, etcétera.
también hay un caldo de cultivo para que toda esa juventud esté politizada. Cuando se muere Franco y los primeros años, tú acuérdate, aquí la juventud había, que ahí hago un artículo sobre los pasotas y hablo de todos, no sé si habéis visto la película, bueno, La vida de Brian, ¿no? Sí. Pues eso, o sea, aquí había todos los partidos de la extrema izquierda, había 50 partidos de extrema izquierda, todos con representación, o sea que la juventud, al morir Franco, aquí está muy politizada y está muy organizada en diferentes partidos, ¿no? Hay un proceso del 75 al 77 y del 77 al 79 en el que esa efervescencia política va derivando hacia otros derroteros de la juventud, pero bueno, eso ya sería otro tema. En cualquier caso, sí decir que son unos años... El desencanto y la heroína. Exactamente. Es el final. Primero viene el desengaño, luego viene el pasotismo y después ya, pues la heroína. Uh-huh. Profesor, tu turno. Bueno, buenas tardes, Sisto. Encantado también de que estés aquí, porque la verdad este libro, los otros libros que has hecho también sobre la historia de Vallecas, yo creo que forman ya parte de un acervo muy importante. Vallecas Todo Cultura también tiene en cine y tal, acumula mucho material que es interesantísimo, porque como tú bien has dicho, de lo que se trata en este caso es de documentar lo que no está documentado en otros sitios, porque en otros sitios no lo documentaban, y sin embargo es una historia increíble, y esto desde luego hay que agradecer todos estos esfuerzos. Yo precisamente te quería preguntar por este declive que hubo de la juventud, porque yo recuerdo que este barrio tenía como 7 grupos de teatro. Aparte de que había teatros, pues desde el Gallo Vallecano y tal, pero lo que tú has dicho, ¿cómo sucede que una juventud altamente comprometida, no solo con la política, sino con la cultura y con el barrio, cómo eso se va disolviendo y toma alguna deriva como la que hemos dicho? ¿Esto es casual o esto forma parte de un plan premeditado? Mira, esta edición del libro, lo que le diferencia de la anterior, es que he intentado, tiene 70 páginas más. Y lo que he intentado un poco es contextualizar todo lo que ahí salía, que yo creo que podemos decir que la valía que tiene el libro es que habla y de unas vivencias que ha tenido la gente. No es un libro de historia, la historia la hacen los historiadores, los políticos, de historias, es de historias, pero de historias como las vivió la gente, en diferentes campos, que es muy variado, yo creo que es un poco el tema. En esta segunda edición, yo lo que he intentado es contextualizarlo más. Claro. Para que... Social y políticamente. Exactamente. Sobre todo he añadido en la cronología general del final. Entonces, claro, lo que hay que tener en cuenta, y no sé si en algún texto por ahí lo digo, o sea, veníamos de un largo silencio. Aquí en el 75 se muere el muchacho este, innombrable o nombrable o como le queramos llamar, ¿no? Claro, a partir de ahí, digámoslo así, que se abre, pero se abre todo. Se abre en la cultura. O sea, es de pronto empezar a ver películas que hasta entonces no se podían ver, escuchar discos que hasta entonces no se podían. Bueno, o sea, leer lo que hasta entonces no se podía, o sea, fue un aluvión de muchas cosas, de música, cultura, experiencias, pues yo qué sé, lo de empezar a, claro, a imaginaros hasta aquí, empezar a fumar los primeros porros, toda una serie de cosas. Los grandes festivales rock. Empieza todo eso ahí. Los grandes festivales. El festival, el quinto Vallecas Rock que se hace en el Parque Entrevías, el día después de la segunda actuación de los Rolling en el 82, que duró 24 horas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, claro, de pronto imagínate tragarte todo eso. Ibas a un kiosco de periódicos, que ahí saco al final revistas de la época y periódicos, pero es que ¿cuántas revistas no tenías de todo? El Ozono, el Viejo Topo, o sea, de todo, el Papus, el Jueves, o sea, toda una serie de cosas que de pronto aquí que estábamos, y además siendo jóvenes, ávidos de todo, pues de pronto, claro, lo que acabó fue siendo un empacho, porque ¿cómo se digería todo eso? Porque es que ahí saco, por ejemplo, al final, portadas de discos de la época. Pues claro, saco la cantata Santa María de Iquique. Quizá para la gente joven no sepa ni lo que es, ¿no?
Pero bueno, yo, y como yo, mucha gente, escuchábamos la cantata Santa María de Iquique, no solo la escuchábamos, sino que hoy tú me la pones y empiezo y te la canto entera. Y como te cantaba muchas de muchos de aquel tiempo. Pero escuchabas eso, pero a la vez estabas escuchando a Janis Joplin, estabas escuchando a Deep Purple. Estabas, a topo. A topo, bueno, eso ya sí, más sí, posterior. Pero que te quiero decir, ahí de entrada, toda una serie de cosas que en principio son contradictorias, o podían ser contradictorias. O sea, la música es como una especie de hilo conductor que relaciona el movimiento vecinal. Bueno, con la música tuvo una importancia trascendental, trascendental. Porque hago al final un artículo sobre la otra banda sonora de la transición. Bueno, también quiero decir una cosa, ¿por qué he cambiado el subtítulo del libro? Pues el primero se llamaba de Vallecas... Explícanos cuándo Vallecas con C empieza a convertirse, a transformarse en Vallecas... El Valle del Cas. Bueno, pues eso empieza a ser mayoritario a raíz de que un colectivo ecologista que existía en el Boulevard, donde estaba la albería del Boulevard, saca una chapa con el Vallecas nuestro y la V y la K en el medio. Para que os hagáis una idea, en el año 81 y 82 se vendieron 7.000 chapas. O sea, es un poco para que veáis el sentido de aquel tiempo que tenía... aquí la cosa. No, hombre, había un sentido, de pertenencia al barrio. Es que, para que os hagáis ideas, era en los carteles. En el campo de la cultura. Oye, una de las dos salas alternativas de teatro que había en Madrid estaba aquí en Vallecas. El Gallo Vallecano. El Gallo Vallecano. Curiosamente, nace porque le cede en un salón de actos un colegio de curas, que es el Raimundo Lulio. Un salón de actos que no cogían menos de 600, 700 personas. Tú acuérdate que antes hubo cine y todo eso, que íbamos ahí al cine. Ahí vamos. Bueno, quiero decir, sala alternativa, pero bueno, yo he estado en el Instituto Tirso de Molina, he estado en el Instituto García Morente viendo actuar al Joglars, a los grupos de teatro más importantes que había en el país. O sea que había todo un abanico de cosas que bueno, luego otro hecho curioso. ¿Cuántas manifestaciones esos años que eran de manifestaciones diarias, ¿no? En la época de la transición, una efervescencia política era importante. ¿Cuántas manifestaciones no había? Portazgo, Puente Vallecas, Puente Vallecas, Portazgo. Pero de todo, ¿por qué? Contra la carestía de la vida. La segunda del Día del Orgullo Gay, que sacó el cartel, se celebra Portazgo, Puente Vallecas. La segunda manifestación que se celebra del Día del Orgullo Gay. Quiero decir, que sabía la gente que cualquier convocatoria de manifestación en Vallecas, aparte de los que pudiera traer la convocatoria, en Vallecas ya tenía también apoyo. Porque era un barrio en el que se mezclaban todo. Pues tú estabas allí y te ibas a la mani, y después de la mani te ibas a Leve a ponerte. O sea, ¿entendéis un poco lo que quiero decir? Que esos años fueron de un aluvión de cosas que todo estaba mezclado. Claro, así se nos quedó la cabeza y así luego vino pues lo que vino. Dedicas también historia, vamos, historia. Vallecas fue también un polo de atracción. Vallecas no solo vienen los emigrantes de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, sino que también viene gente bien. Viene alguno de los Fraga, digo por Paquita Sauquillo, el propio Padre Llanos y toda la gente que trajo a su alrededor. Es decir, que Vallecas era un punto de referencia también para gente bien, entre comillas, sí, sí, sí. ¿No? De hecho, bueno, también hay que resaltar el papel que juega la Iglesia en eso, en esos años. O sea, todos los clubes juveniles nacían en parroquias. En las parroquias. Decíamos antes de tu hermano, yo lo conocí en una parroquia. Yo con 17 años entré en una parroquia, que ahora he escrito una cosa para un homenaje que han hecho a Iniesta, un libro. He escrito una cosa y digo, yo entré en una parroquia a los 17 años y me convertí. Digo, no al cristianismo, digo, porque a los dos años fundaba el Ateneo Libertario de Vallecas, pero yo me convertí, quiero decir. Todo eso eran las parroquias, las asociaciones vecinales. Aquí habla Macario Barja del nacimiento de Comisiones Obreras, el papel que jugó la Iglesia. Hombre, ¿y la juventud? Eran los locales donde se hacían, la JOC, o sea, grupos cristianos, o sea, la OAT, pero que, digámoslo así, estuvo muy imbricada en la vida del barrio. ¿Qué pasa cuando todo esa nube de ilusión? El Llanos lo que hacía era traerse a universitarios a que conocieran aquí y a que pisaran barro. De hecho, las domingueras, todo eso, el Saint d'Oiza, que eran los arquitectos que luego han sido famosos, sus primeras experiencias de trabajo fueron
diseñando las domingueras de entrevías, etcétera. Y muchos, vamos, yo cuando estuve haciendo, tengo un trabajo sobre la iglesia en Vallecas del Padre Llanos, San Enrique de Castro y la Madre contra la Droga. Entonces era curioso porque en 50.000 currículums en internet te ponen, estuve con el Padre Llanos en el pozo, estuve con él, pero vamos, de gente de lo más variopinta. Y luego, claro, también otra cosa. La propia Manuela Carmena, hubo una temporada y estuvo colaborando con Madre. Todos los partidos de extrema izquierda, todos los años, mandaban a gente aquí al barrio a trabajar en el barrio. Universitarios que venían aquí a meterse en las asociaciones de vecinos, en los clubes juveniles, en los clubes culturales, etcétera. Era gente que enviaban los partidos de otros barrios aquí a... Y digo yo, ¿qué pasa con todo ese fervor, esa nube de alegría, de ilusión, de construcción, de creatividad? ¿Cuándo empieza el declive y uno se desilusiona y la primera desilusión es pasar de todo y lo siguiente es meterte la chuta por la vena? Hombre, eso depende un poco los orígenes de cómo se llegó ahí, ¿no? Quiero decir, también es importante reseñar aquí la presencia de grupos anarquistas. O sea, aquí en el año 77 se forma un Ateneo Libertario que es probablemente de los primeros de Madrid después de la guerra y el movimiento libertario tuvo también una ascendencia importante y que acogió luego a muchos desengañados de los partidos. Todos los partidos de extrema izquierda, pues en la medida en que ya llegan las primeras elecciones, luego vienen las municipales, pues esos partidos, ahí hay unas luchas de poder. Y bueno, pues las diferentes purgas que hacen, algo muy habitual en los partidos de extrema izquierda, ¿no? Que era cada año purga, purga. Entonces, toda esa gente desencantada, pues digámoslo así, o sea, que de pronto dice, joder, hay muchas pandas de amigos que quedaron destrozadas por eso. O sea, de pronto rotas sí. Y eso, y gente que se quedó descolgada y dice, pero... Por bueno, las escisiones. Por las escisiones o las purgas que hacían, que ahora pues, vosotros sois de esto, vosotros... O sea, todo ese tipo de cosas también genera que mucha gente vaya acercándose a otras cosas. Y a otras cosas que, digámoslo así, estarían ligadas con lo que se llama la contracultura, ¿no? Es ya decir, mira, pasamos de la política y aquí lo que nos interesa es el rock and roll, el ponernos, el ver si ligamos, a ver si follamos, porque también, claro, todo eso ahora mismo parece muy dado, pero en aquellos tiempos, oiga, es que veníamos... Hombre, había gente que se afiliaba a un determinado partido de izquierda porque tenían fama... Bueno, había fama alguno tenía fama, las chicas de la liga, las chicas de la liga. Es que claro. Eso, decirlo ahora eso llama mucho la atención, pero efectivamente... No, claro. Pero probablemente, más que en otro... Pero segundo, ¿no es la Liga la que se pone en la pierna? La Liga Comunista Revolucionaria, o la Liga Obrera Comunista, o muchos, que había grupos trojistas, el POR, el POSI, o sea, podemos... Pero que probablemente, y entramos ya en otro tema, fue el Movimiento Ciudadano y sobre todo las asociaciones de vecinos, el tejido de asociaciones de vecinos, el que impidió que Vallecas se cayera así de golpe y ha ido amortiguando, porque además el Movimiento Ciudadano en este barrio ha conseguido muchos logros y muchas victorias, ¿no? Yo el primer apartado del libro es Movimiento Ciudadano, y digo lo siguiente, no se puede entender la historia de la transición sin tener en cuenta el papel que jugaron los movimientos vecinales. O sea, ¿eso qué significa? Que tú coges hoy Vallecas y es uno de los distritos de Madrid mejor dotado de servicios. Desde parques, el otro día lo decía Mariano Mojas, tú coge a ver qué vecino de Vallecas no tiene un parque a 300 metros. ¿Cuántas piscinas cubiertas hay? ¿Cuántas descubiertas? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cuántos servicios públicos? Y eso no ha sido regalado. Eso fue fruto de que hubo un movimiento ciudadano que estuvo aquí trabajando para que eso fuera así. O sea, eso... Yo creo que es lo primero que hay que... No solo consiguió, sino que participó en la planificación, en la ejecución. Exactamente. El caso supremo es el pozo. Y Palomeras... El pozo son los propios vecinos los que deciden qué barrio quieren. Lo diseñan, hacen un concurso con arquitectos, etcétera. Esa es una clave para entender la historia de la transición en Vallecas. El papel de las asociaciones de vecinos, porque fue todo el proceso de remodelación. Entonces fue probablemente de los mayores procesos de rehabilitación que se dieron en Europa.
No, es el movimiento migratorio interior más importante que ha habido. Que fue cambiar a más de 15.000 personas de lugar de residencia. Uh-huh. En el caso del Pozo lograron quedarse en el mismo Pozo. Los de Palomeras fueron llevados a las Palomeras Altas. Pero ese movimiento vecinal, no sé si será verdad o mentira, lo recoges en tu libro, empezó a crear líderes naturales, líderes vecinales, bueno, de la Avenida San Diego, sí, de Palomeras... Sí, sí. Y cuando surgió sobre todo a raíz del gobierno del 82, uh-huh, esos líderes vecinales pasan a ocupar cargos de representación, con lo cual dejan bastante aquí salgo. A los vecinos. Hombre, mira la Asociación de Vecinos del Pozo. Aquí pone, es un informe del año 82, 22 y 23 de enero, una jornada sobre el movimiento ciudadano, un informe de la Asociación de Vecinos de San Diego. Y dice, balance de la actuación, un poco lo que hemos dicho, lo que se consiguió, y dice, situación actual. De todos es conocido que el momento actual encierra una cierta crisis debido a varios criterios. Uno, abandono de activistas, y entre paréntesis, pasando a desempeñar cargos en partidos, ayuntamientos o administración central. Quiere decir que... Una descapitalización humana, que todos sus dirigentes entran... Pues a diferentes. Bueno, pero es que había, es lógico, porque el reto inmediato era constituir los ayuntamientos. Claro. No olvidemos que los ayuntamientos se constituyen antes de que surjan las comunidades autónomas. Lo digo porque era además una expresión pero de la bueno, democracia que, más directa. Que esa gente que se había formado en toda esa remodelación, en todo ese proceso, que hubo que hacer el censo de toda la población que vivía en Chabola. Claro. Y eso lo hicieron las asociaciones de vecinos. Y hubo que reunirse con el ministerio, que unos días antes de las elecciones del 79, Joaquín Garrigues Walker aprueba el proceso de remodelación. Pero hubo que estar con esas administraciones diseñando lo que sería el nuevo barrio, dónde iría, cómo iría, qué parques tendría, qué colegios, qué todo ese tipo de cosas. Entonces esa gente adquiere una experiencia que luego se traspasa. Pero yo creo que se descapitaliza, desde mi punto de vista y mi experiencia, fundamentalmente... Porque aquellos que pasan a engrosar las filas de la dirección de un partido, la asociación de vecinos ya no empieza a defender intereses vecinos, sino intereses de ese partido. Entonces la asociación crece el PC, la crece el PSOE. Un fenómeno del clientelismo. Claro. Bueno, pero eso está claro. Quiero decir que es que eso, todas las asociaciones, sean vecinales, culturales, juveniles, vinculadas. Pues era la pelea. Quiero decir, yo, por ejemplo, yo esos años los viví políticamente sin haber estado en ningún partido. Yo lo viví desde otra óptica. Entonces, la batalla que teníamos, la gente que íbamos de autónomos, de por libre, pues era siempre estar batallando con los partidos que lo que hacían era llevar su parte y llevar las entidades a su historia, ¿no? Pero bueno, eso era así. En unos casos lo conseguían, en unos casos lo conseguía un partido, en otro caso lo conseguía y otro, y luego había muchas entidades también que funcionaban por sí mismos y que lograban incluso parar esa... Insisto, yo últimamente... Paseo todas las tardes, además como soy diabético tengo que andar, estoy paseando todo el día por el barrio. ¿Qué queda de ese Vallecas? Porque yo últimamente estoy un poco triste. Todo lo que han sido señas de identidad de mi infancia y de mi juventud se van perdiendo. Hombre, para mí se han perdido. Quiero decir, yo no puedo pasear por los lugares de mi infancia. Yo viví en Palomeras, en claro, la Chabola. Quiero decir, yo no puedo pasear ya por los lugares de mi infancia. Pues yo he identificado dónde estaba la Chabola, donde yo nací. Yo más o menos. Justo entre el Gredos y el bloque de enfrente, comparando planos antiguos yo y modernos. Yo más o menos, porque yo vivía en Concepción Marín, que era la penúltima calle, luego estaba Juan Pablo y luego la siguiente que era Cerro Cabezuelos, que solo tenía este lado. Pero ya no hablo del Vallecas de la Chabola, no, que aquello era la prehistoria para nosotros. Claro, pero... Pero luego, todo el Vallecas de la transición, del bulevar, hombre, del Eve... Básicamente, toda la gente joven de aquel tiempo se marchó. Solo a estos últimos años se ha producido un proceso de que algunos han vuelto a casa de los padres, o bien porque la ruina, o bien porque le han desahuciado el piso, o bien porque se ha separado, se ha divorciado, y ahora empiezas a encontrarte en el barrio, que estás en la parada de autobús, y dices, joder, es de hace 30 años, de hace 30 años, digo, coño, o esta, dices, joder, pero esta era... Ahora se vuelve a ver eso, pero lo que es la población aquella, los ancianos están muriendo, son los que quedan, hay muchos ancianos
en el barrio, que son los que quedan, y yo creo que son los que mantienen un poco lo que es la esencia. La población urbana, humana, por ejemplo, de Portazgo al puente, de la vía de Entrevías a la carretera de Valencia, es que ahí el 70% de la población es inmigrante. Quiero decir que no ha quedado ni el apuntado. Digámoslo así, que los autóctonos quedan de Portazgo para arriba, el Pozo y Entrevías. Y luego en lo demás, pues claro. Yo no, no, es las asociaciones. Ya no hablo solo de las personas que ahora la pasan, claro. Sí. Pero hablo de las estructuras asociativas, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Que parece que ahí van desapareciendo. Bueno, en principio ahora parece ser que hay bastante movimiento también asociativo en el barrio, ¿no? Yo, la verdad, estoy un poco desligado del tema, ¿no? Pues yo, en fin, llevo una vida al trabajo, cuidar a mi padre que es mayor y tal, y esas cosas, pues tampoco estoy muy metido en las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vallecas sigue manteniendo unas... Sigue manteniendo la K. La K, no, la K y muchas más cosas. O sea, no, hay... Hay muchas cosas que se mantienen, porque aquí, mira, yo puedo salir a la calle y yo me encuentro con gente y saludo. Y tengo los lugares donde puedo ir y me puedo ir a tomar una caña, me puedo ir a tomar en eso. Quiero decir, yo todavía, y la gente que vive aquí, y sobre todo la gente que ha vivido. O sea, no, el sentimiento de orgullo. El sentimiento de orgullo de ser vallecano. Acuérdate todos los carteles del Vallecas por la cara, todo, tal, Vallecas nuestro. Quiero decir, y el que ha vivido en Vallecas lo llevará siempre y hasta que se muera, ¿eh? Porque yo a raíz del libro este, gente que te la ha pedido desde diferentes lugares del mundo, yo viví ahí esos años, y yo estuve en el EVE, y yo estuve en el Vallecas Rock, y yo estuve tal... O sea, la gente, yo sigo yendo. Y yo sigo yendo. Bueno, al EVE ya menos, porque ya la contaminación acústica ya me castiga un poco, pero bueno, estuve viendo a Topo hace el año pasado, que actuó en el EVE, pues me salía a la puerta. Cuando yo llevaba dos canciones, lo oía desde la puerta que sería mejor. Pero bueno, quiero decir que yo mantengo eso, pues oye, yo qué sé, aquí en Payaso Fofó, pues ahí tienes esas terrazas, tienes... Quiero decir que, no sé, yo por un lado... No, o sea, ha surgido... Tengo mis parques... Que hilan con el anterior. Que hilan con el anterior. Claro, sí, por eso digo, la confradía sigue. Radio Vallecas, que es quien edita este libro, tiene 30 años, y por eso se editó el libro el año pasado, un poco también en aniversario de Radio Vallecas, que es una experiencia que nace esos años, porque esos años Vallecas fue pionera en muchos movimientos que luego se han ido desarrollando. O sea, de los tres primeros grupos ecologistas que aparecen en Madrid, uno de ellos es de Vallecas, y que tuvo una importancia en ese tiempo muy importante. Y como eso, pues te hablo del movimiento Objetores de Conciencia, que fue... los que trabajaron para que ahora todos estos jóvenes no vayan a la mili obligatoriamente, en Vallecas fue de los lugares donde los primeros grupos que hubo estuvieron. Los movimientos feministas, aquí está el grupo de mujeres de Vallecas. Hombre, quiero decir, de los primeros sitios de planificación familiar. Hombre, el Tajos Altos. Es verdad. O sea, de los primeros sitios en Madrid donde... El único barrio que tiene una cooperativa eléctrica, que compra directamente la electricidad y se la vende a los vecinos, en régimen cooperativo, en el pozo. O sea, que hay muchas cosas que sí mantienen el hilo. Y bueno, pues oye, está la batalla naval, está lo del Día del Niño, pues aparece un poco en esos años también. Hay pues, toda una serie de cosas. Sisto, esto no se puede quedar en una sola entrevista. Eso es. Tenemos que profundizar porque estos elementos hay que recuperarlos. Hay mucha gente que no es que no se sienta vallecana, es que a veces no le transmitimos la historia de Vallecas, pero cuando se la cuenta se apunta. La gente que ha venido aquí y ve este tipo de historia y se le cuenta cómo se ha formado este barrio, se apunta y le gusta y al final acaba siendo vallecano, gente que ha venido desde muchos sitios. Y te invitaremos, incluso te invitaremos a colaborar en hacer algún documental específico, ponemos imagen, tú pones palabra, como decía aquel, y seguiremos colaborando. Por hoy cerramos, dando las gracias a Sisto por haber venido y traernos este libro, y desde luego que seguiremos colaborando, que esto es el inicio de una nueva relación con Teleca. Muy bien, pues nada, yo dar las gracias a Teleca, y dar las gracias a vosotros por poder haber estado un rato aquí con estos amigos y recordando cuando éramos jóvenes. Encantados. Muchas gracias. Venga, gracias. Venga, hasta el próximo día.